Aleluya. A ver, ¿alguien le queda una alabanza para Jesús en esta tarde? ¿Qué tal los que están allá atrás, en la parte de atrás? ¿Qué tal si le da una alabanza al Señor? Eso, muy bien. Todavía el Señor está con nosotros. Aquí está su presencia. Permítame saludar en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, a los hermanos, pastores, directivos, miembros de la Junta Distrital, hermano Anselmo Cabrera, hermano Germán Santos aquí presente, y también a nuestro supervisor, el hermano Eduardo Salas, en el nombre del Señor. Saludar a mis compañeros embajadores apostólicos, hermano Iván, en el nombre del Señor, a nuestro hermano Gustavo y a nuestro hermano Carlos. A todos sus familias, en el nombre del Señor, un saludo especial, los pastores de este hermoso distrito, y también a la preciosa juventud embajadora apostólica del nombre de Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. En esta hora quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios. Saludar también a los hermanos de alabanza, al grupo de música que están aquí, a nuestro hermano Jair Pérez, el hombre del sabor, allá en el distrito 26, en nuestra iglesia le llamamos el hombre del sabor. Hermano, eso lo hace mover a uno, sin querer queriendo. Quiero invitarle a que se ubique en sus pies en esta hora, y yo quiero predicar en esta hora basando este mensaje en lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el verso 28. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, el verso 28. Yo creo que en este momento el Señor nos va a hablar a través de su palabra. La Biblia dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Un reino inconmovible. ¿Qué tal si en este momento le dice al Señor que te hable? Señor, en este momento pedimos que tu palabra en este lugar corra y sea glorificada. Aleluya. Hemos venido deseosos de oír tu palabra, Señor Jesús. Un reino inconmovible. La palabra inconmovible es un sinónimo de la palabra inamovible. Tienen una misma raíz etimológica, tienen un mismo significado. La palabra inamovible e inconmovible hacen referencia a algo que está fijo, a algo que no se puede mover o a algo que no cambia. La palabra inamovible o la palabra inconmovible hace referencia a algo que es estable, que es constante y que no es variable. Algo que no cambia fácil, algo que no puede tal vez alterarse. A eso hace referencia la palabra inconmovible y la palabra inamovible. Cuando vemos la palabra de Dios y la analizamos, sobre todo en las cartas paulinas, nos encontramos que Pablo nos muestra dos reinos. El primer reino que nos muestra Pablo es conocido como el reino de las tinieblas. Ese reino de las tinieblas sufre alteración, fácil se mueve, fácil cambia. El reino de las tinieblas tiene un gobernante, un gobernador, un rey.
el cual está encargado de someter al hombre. En el reino de las tinieblas no hay esperanza. En el reino de las tinieblas no hay misericordia. En el reino de las tinieblas no hay perdón. Pero Pablo no solamente muestra el reino de las tinieblas, sino que nos dice en Colosenses, el capítulo 1, el verso 13, que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que nosotros hemos cambiado de reino, y no solamente de reino, hemos cambiado de rey. Hemos cambiado de Señor, hemos cambiado de dueño. Todos los que estamos aquí en esta tarde tenemos un dueño, tenemos un Señor y tenemos un Rey en nuestra vida. Yo no sé si alguien puede pronunciar su nombre en esta tarde. ¿Cuál es el nombre del Rey de este reino? Jesús es su nombre. Este reino al cual hemos sido trasladados, Pablo lo llama como el reino inconmovible, el reino que no se mueve, el reino que es fijo, el reino que permanece estable. Este reino tiene un rey, el cual también es invariable, incambiable, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación. El rey de este reino es el mismo ayer, hoy y mañana. Si la iglesia no es levantada, contará con el mismo Rey de los cielos. ¡Qué privilegio es estar en este reino! Pero yo quiero decirle algunas características que hacen inamovible este reino. ¿Por qué este reino es inconmovible? ¿Por qué este reino tiene firmeza? ¿Por qué este reino, aunque pasen las guerras, las edades, las pestes, las hambres, los terremotos, este reino permanece? Eso tiene una razón de ser. Y lo primero que encontré que hace estable a este reino es que este reino tiene un manual de conducta, y el manual de conducta que rige a este reino se llama la palabra de Dios. Escúcheme esto, por favor. De lo que más sufren los gobiernos y los estados es que la gente, que los ciudadanos acepten las leyes, acepten la manera como se regula la sociedad a través de normas y leyes. Pero este reino no es regulado por constitución alguna. Este reino no es regulado por pensamiento humano. Este reino no es regulado por filosofías humanas. Este reino no es producto de un concilio ni de un tratado político. Este reino tiene firmeza porque este reino es gobernado por una palabra que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y hace que este reino se mantenga. La palabra de Dios dice que pueden pasar el cielo y la tierra, pero lo que Él ha dicho no pasa, su palabra no pasa. Por eso este reino es estable, porque se guía por su palabra. Si esta iglesia se guiara por filosofías humanas, sería una iglesia de constante transformación. Porque las leyes cambian, los pensamientos cambian. Pero oh, qué afortunados somos nosotros que no nos guiamos por filosofías humanas. Por eso este evangelio no lo entiende nadie por ciencia o por filosofía. La Biblia dice que los sabios ante este evangelio se hacen necios, porque esto no se entiende así. Esto se entiende por la palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que decir que la palabra de Dios es poder. Amén. Tendremos que decir que la palabra de Dios es viva. Amén.
Tendremos que decir que la palabra de Dios es eficaz. Por eso en medio nuestro no hay otro manual de conducta. Por eso en medio nuestro no hay otra manera de guiarnos, sino a través de la palabra de Dios. Este reino es inconmovible porque tiene la palabra de Dios. Qué bueno que nos guiemos por la palabra. Qué bueno que volvamos a la palabra. Qué bueno que amemos la palabra, porque la palabra de Dios da estabilidad. ¿Qué otra cosa hace estable este reino? Este reino es inconmovible, porque este reino tiene una fuente de poder. Todos los reinos se miden según su capacidad armamentística, según su capacidad económica. Tanto dinero tiene tal estado, tal gobierno, así mismo se lo mide. Entonces hoy tenemos que decir que Rusia quizá es uno de los países más fuertes y poderosos, hablando de las armas. Tendremos que decir que países muy desarrollados tienen tanto dinero y su poder se mide por eso. Pero el poder de este reino no se mide por la economía, no se mide por las armas. El poder de este reino y lo inconmovible de este reino lo hace que en medio nuestro hay un invisible pero muy poderoso. Lo hace que en medio nuestro está el poder del Espíritu Santo. Por eso hay gente aquí movida por el Espíritu Santo. Hay gente que ha hecho esfuerzos económicos. Hay gente que en esta tarde ha hecho esfuerzos sobrehumanos para estar aquí, y eso lo mueve el poder del Espíritu Santo. El día que este reino sea movido por otra fuente de poder, ese día este reino se acaba. Pero mientras este reino sea movido por su palabra, sea movido por su Espíritu Santo, este reino es inconmovible. ¿Por qué más este reino es un reino inconmovible? Porque este reino es un reino de misericordia. Voy a repetirlo otra vez. Este reino es un reino de misericordia. Mientras que en los otros reinos, lo general es que se pague mal por mal. Mientras que en los otros reinos, cada quien es merecedor de lo que hace y cosecha lo que siembra. Mientras en los otros reinos no hay misericordia, no hay perdón, en este reino hay abundante misericordia. Amigo que está en esta tarde aquí con nosotros, en este reino hay abundante misericordia, hay abundante perdón, hay abundante amor. Por eso este reino es inconmovible, por eso este reino es permanente. En otros reinos se habla de cadena perpetua, en este reino se habla de vida eterna. Mientras que en otros reinos se habla de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, en este reino hay un rey que dice: venid a mí, estemos a cuenta. Qué bonito es el rey de este reino. Venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que aquí no se paga de acuerdo a lo que usted hagamos y yo hagamos. Aquí se paga de acuerdo a la misericordia del rey de este reino. Por eso los que estamos aquí porque hemos sido alcanzados por su misericordia. Aquí hay alguien alcanzado por la misericordia de Dios. Hoy yo pregunto otra vez, ¿hay alguien alcanzado por la misericordia de Dios? Pero este reino es inconmovible porque tiene la palabra de Dios, porque tiene su Espíritu Santo y porque hay misericordia. Pero también este reino, como todo reino, tiene un rey. Este reino tiene un rey. Ese rey de este reino hace que este reino sea inconmovible. Pablo definió
a este rey, allá en primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 17, y lo demostró y lo describió así, y dice: por tanto, al rey de los siglos. ¿Sabe qué quiere decir rey de los siglos? Quiere decir rey eterno. El rey de este reino es eterno, es rey para siempre, no cambia, no tendremos otro rey mañana. El rey de este reino vive, permanece para siempre, no tiene principio de días, no tiene fin de días. El rey de este reino está aquí en esta tarde. Si alguien puede sentir al rey, que lo adore. Al rey de los siglos. Y también da otras características. Este rey es inmortal, nunca muere. Aleluya. El rey de este reino es invisible. El rey de este reino no lo puedes ver en esta tarde. Hay gente que quizá en este momento aquí en el Sacha está pensando: pero que, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos hace llorar? No te preguntes qué es lo que nos hace movernos. No te preguntes qué es lo que nos hace aplaudir. No te preguntes qué es lo que nos dan aquí para que nosotros adoremos. No te lo preguntes, porque no habrá en la tierra nada que te explique. En la tierra no habrá nadie que te explique por qué hacemos lo que hacemos aquí. Pero yo sí quiero decirte en esta tarde: hacemos lo que hacemos aquí porque dentro de nosotros hay metido un fuego. Hay metido la gloria de Dios, y la gloria de Dios se metió en nosotros. Y desde que fuimos trasladados del reino, aleluya, esa gloria se metió en nosotros. ¿Alguien puede adorarlo? Él es invisible, pero también Pablo dice que el rey de este reino es el único y sabio Dios. Es el único y sabio Dios. Escúcheme, el rey de este reino es el único y sabio Dios. Que me muestren uno. Yo lo quiero ver que tenga poder más que Jesús. Ah, por ahí alguien dijo: si lo buscan en el cielo, no lo van a encontrar, solo está Él. Pero si lo buscan en la tierra, tampoco lo van a encontrar. Y si escarban la tierra para buscar otro Dios como Él, no lo van a encontrar, porque Él es el único, el poderoso, el invisible. El rey de este reino es un rey soberano. El rey de este reino es un rey sobrenatural. El rey de este reino es un rey grande. El único. Y yo me quiero unir a la invitación que le hace Pablo a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo: a él, a ese reino, sea el honor, a ese rey, sea el honor, sea la gloria en esta hora, pero no solamente hoy, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El salmista dice: alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y alguien puede en esta tarde preguntarse: ¿y quién es ese Rey de gloria? Yo quiero decirle quién es: es Jehová, el fuerte y valiente. Es Jehová, el poderoso en batalla. Es Jehová, el que no pierde una batalla. Oh, por algo le llaman Jehová, varón de guerra. Sí, aquí está.
Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Alguien que se una conmigo desde los que están ahí atrás. Alguien que responda conmigo esta pregunta. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Qué tal si se ubica de pie? ¿Qué tal si se ubica de pie en esta tarde? ¿Qué tal si se ubica de pie? ¿Quién es el Rey de Gloria? Este reino es inconmovible, porque tiene al inconmovible Dios. Este reino es inamovible, porque tiene al inamovible Dios. Pero regáleme unos minuticos que voy a terminar. Tres minuticos y termino. Este reino es inconmovible. El Rey es inconmovible, inamovible. Yo le pregunto, ¿qué característica debe tener los que desean hacer parte de este reino? Vuelvo y le pregunto, ¿qué característica cree usted que debe tener el que desea ser parte de este reino? No me están escuchando. ¿Qué característica debe tener el que desea ser parte de este reino? Si el reino no lo mueve nadie, si el rey no lo mueve nadie, ¿qué característica debe tener? Dígalo conmigo, debe ser inamovible. Debe ser inamovible. Porque de nada sirve tener un reino inconmovible, un rey inamovible, si usted y yo somos inestables. En esta tarde, en este mes, oh, el Señor ha movido a los embajadores apostólicos a hacernos un llamado a la estabilidad. El rey demanda, escúcheme. El rey demanda, el rey de este reino, demanda que quienes quieran hacer parte de este reino tengan la característica de un hombre llamado José, que prefirió ser llamado, criticado, echado a la cárcel. Prefirió que lo llamaran quizá que no le gustaban las mujeres. ¿Qué tanto le dirían? Yo no sé. Pero todavía Dios está buscando gente como José. Que ante la tentación se pare firme, sea inamovible. Todavía Dios está buscando a alguien como Daniel. Que aunque le digan no puedes orar, no puedes clamar, él vaya y abra las ventanas, abra la puerta y se arrodille. Y si alguien me mira, que me mire. Pero yo estoy adorando, orando, clamando al Rey de este reino, que es inamovible. Se necesita más gente como Sadrán, Mesad y Abednego, que aunque se postren todos ante los demás dioses, ellos se queden firmes sin importar que el horno esté caliente a su máximo nivel. Se necesita gente que quiera ir al fuego por Dios. Pero déjeme decirle que el que es inamovible y va al fuego por Dios, Dios hace y le cumple una promesa. Aunque pases por el fuego, no te quemarás y las llamas no arderán en ti. Se necesita más gente como Esteban. Y aunque lo estén apedreando, él mire al cielo y diga: veo los cielos abiertos. Se necesita más gente que corresponda al rey de este reino. Porque hemos sido trasladados. Escúcheme, usted ha sido trasladado de un reino de las tinieblas.
Hoy Dios lo cogió y lo levantó, aunque muchos no queríamos, aunque muchos quizá le huíamos, aunque muchos nos resistíamos, pero dijo alguien: fuiste más fuerte que yo. Y nos trasladó a un reino. Y el reino es inconmovible, es inamovible. Oh, aleluya. Pero este reino está en busca de gente que sea inamovible. En este ejército de siervos, de jóvenes, habrá alguien que quiera hacer un pacto de inamovible con el Dios de la gloria. Con uno nomás en esta noche, en esta tarde, uno. ¿Alguien quiere hacer un pacto de inamovibles? Un amigo que esté con nosotros en esta hora, que esté cansado de vivir en el reino de las tinieblas. Mira cómo día a día las cosas cambian. Cambian las personas, cambian los tiempos, cambian las edades, cambian todo, cambian los principios. Qué bueno que se quede un momento de pie para que los hermanos que están llegando puedan acceder también. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Por qué estás tambaleando hoy? ¿De dónde te sacó el Señor? Aquí hay una juventud apostólica que quiere hacer un compromiso con Dios. Si tú eres un rey inamovible, si tu reino es inconmovible, ¡ah, yo quiero ser inamovible! Que vengan las guerras, que vengan las tentaciones, que vengan los tiempos difíciles. ¡Oh, pero en esta tarde hay un ejército que se postra a decirle a su Dios: yo quiero ser inamovible, yo no me quiero ir de aquí, quiero establecerme! Pero en esta noche Dios le dirá a alguien: te llevaré al desierto, te volveré a enamorar y también te voy a hacer fuerte como un diamante. Escuchen, este reino, para ser inamovible hay que llenarse de su espíritu. Su espíritu es lo que hace que usted y yo seamos inamovibles. Su espíritu nos saca de la carne y nos mete a una dimensión, que es la dimensión del espíritu. ¡Oh, el diablo tendrá que huir! ¡Oh, las tentaciones tendrán que irse! Porque hay alguien inamovible, hay alguien inamovible, hay alguien inamovible, hay alguien que es inamovible. Dígale: Señor, venga aquí tu reino. Tal vez no había comprendido en qué reino estoy, tal vez no me había dado cuenta en qué reino estoy, pero en esta tarde me doy cuenta que estoy en un reino inamovible, que estoy en un reino grande. Que el Espíritu de Dios se descienda, que el Espíritu de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva. Alguien se va a levantar inamovible, inamovible, inamovible. Sí, aquí hay gente que está recibiendo poder. Aquí hay gente que está recibiendo poder. Aquí hay gente que está recibiendo poder. Hay amigos que están recibiendo la capacidad del poder. Venía su voz. Recibe poder. Recibe poder de lo alto. Esto es invisible. Esto es invisible. Es inentendible. Muchos no lo pueden entender. Pero esto no es de entender. Esto es de sentir. Esto no es de comprender. Esto es de sentir. Por eso en esta hora hay gente que lo está sintiendo. He dicho que hay gente que lo está sintiendo.